persona muy detallista, está siempre en los detalles, lo cual para mí es un gran modelo a seguir, porque la persona que maneja una empresa o que está en un negocio eminentemente financiero como es la ganadería, tiene que estar muy atento a los detalles, a los personajes, a los porcentajes, digo, al número fino, digamos. Personalmente conmigo ha tenido un montón de detalles, así que yo le voy a estar agradecido de por vida a él y a la familia de él por la oportunidad que me han dado de trabajar acá. Es un tipo súper responsable en ambos ámbitos, muy trabajador e hiper profesional, y creo que es un número uno en lo que hace. Bueno, Eduardo, como todos tenemos nuestros días, hay días que está más serio, hay días que está más, es más compinche, más agradable para hablar, más divertido. Pero es como todos, hay días que tenemos días buenos y hay días que tenemos días malos. Personalmente conmigo, hace poco que estoy en la empresa, entonces muchos momentos no pude compartir con él más que los que estamos acá. Y bueno, uno que otro momento que fue fuera de la empresa, que la pasamos muy lindo, nos divertimos mucho, nos reímos mucho. Yo lo considero una persona muy, muy recta, uno a la par de él aprende mucho, yo estoy muy conforme con él, desde ya agradecido por la confianza que me da, yo vengo en el día, le digo hasta luego y él sabe que yo trato de hacer todo lo mejor posible en la calle y agradecido por eso. Y desde chico lo conozco por mi tío. Te trabajo en la parte administrativa, todo lo que es papeleo. Y a Eduardo lo conozco cuando era chico, lo personal muy atento. Y él está muy atento a todo, también a lo laboral. Buena persona. Yo a Eduardo lo conozco de hace más de 25 años, que nos aguantamos mutuamente. A Eduardo lo conocí en la oficina que era de Caramelini y Compañía, y bueno, me acuerdo que lo vi sentado en el sillón con un pantaloncito blanco y ahí nos saludamos y de ahí empezamos a conocernos. Para mí Eduardo es una persona muy especial, en la cual en lo personal yo lo quiero mucho y también lo quiero y le agradezco todo lo que ha hecho por mí y por mi familia. No tengo palabras para de agradecimiento hacia él. En lo laboral todo el mundo lo ve, es profesional de impresionante, admirable desde cualquier lado, del mío también, y en lo personal tenemos una relación muy, no somos demostrativos ninguno de los dos, pero nos respetamos y bueno, calculo que nos queremos los dos. No sé si por razones de edad formamos una química con él que para mí ha sido muy buena. Para mí es una gran persona. Conmigo ha sido realmente, pero muy, muy buena persona y me ha ayudado en todos los momentos. En momentos mejores y en los peores, ha estado siempre a la par conmigo.
tengo mis hijos, mis dos hijos que están en conocimiento de todo lo que ha hecho Eduardo por mí. Tal es así que uno de ellos, que es el que más lo conoce, Gastón, siempre me dice, es el dicho de él, porque lo ha repetido varias veces, dice: mirá papá, Eduardo es único, y como único, por suerte, te tocó a vos. Así que creo que con eso resumo un poco todo lo que es Eduardo para mí.